Bueno, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Bueno, ¿ya habéis descansado un poquito? ¿Habéis movido un poquito por el entorno? Sí, un cafelillo, reponedor. Vale, bueno, espero no estar resultando muy cansado. Intenta hacerlo de la forma más amena posible y me parece que los ejemplos son bueno, los ejemplos nos ayudan muchísimo a contextualizar todo, ¿no? Y a que se nos vayan quedando y sobre todo yo creo que los ejemplos nos pueden dar muchas ideas y hacer y entender muchas cosas, ¿no? Los ejemplos yo me parece que es una de de las cosas más fáciles y más ilustrativas. En ese sentido, ¿no? Que más nos ilustran con lo que, en relación a lo que estamos hablando. Me he ido al principio, me perdí un poco. A ver, estábamos hablando bueno, de todos los ejemplos. Si has tenido alguna duda, alguna reflexión, es el momento perfecto para repensar todo esto. No, si queréis pensar algo, nos habíamos quedado, por recordaros un poco, nos habíamos quedado en la parte de los mares sostenibles, ¿no? Los mares circulares. Esto es algo bueno, que obedece a la frase esa que llevamos repitiendo tanto de pensar en global, ¿no? Pensar en grande y actuar en local. Al final, bueno, pues es fundamental las campañas y los proyectos. Fijaros que esta empresa Mares Circulares está ubicada en Madrid y bueno, pues trata de implicar a todo el mundo en adoptar hábitos más circulares. Yo la esperanza que tengo también es que, bueno, como se está trabajando mucho en los colegios, al final los niños y las niñas son los que educan a los padres y a las madres. Cuando llegan a casa, porque es verdad que veo que, bueno, que todavía nos falta mucha mentalidad en ese sentido, ¿no? Es como si estás juntando algo raro cuando empiezas a hablar de estas cosas y bueno, pues trabajan toda esta parte de las medidas que comentan el reciclado, reparación, etcétera. Bueno, pues aquí entra todo lo que en relación a mantener los océanos, ¿no? Contribuir a limpiar las costas y el entorno y fomentar la cultura del consumo sostenible. Y eso lo podemos hacer desde nuestro ámbito local, ¿no? No hace falta que estemos en la costa para trabajar con la parte de los objetivos de desarrollo de los océanos. Bueno, pues aquí tienen tres bloques. Esto lo podéis ver también en la página web. Y bueno, todas las dificultades que aparecen, ¿no? Cambiar toda esta mentalidad de que necesitamos la cooperación de todas las instituciones y la importancia de cambiar nuestros comportamientos. Es que tenemos que cambiar nuestra mentalidad y tenemos que cambiar el comportamiento. Y no es fácil, ¿vale? Por eso digo que tengo esperanza en los niños y en las niñas, porque para ellos es más fácil. Ya que no tienen adquirido todos esos hábitos. Bueno, las terrazas sostenibles. Esto, con la polémica que hay, no sé qué opináis, con el tema de las terrazas, con los calentadores de las terrazas, que bueno, es algo que se ha hecho como muy común. Lo vemos como algo natural, ¿no? Y bueno, si estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando de ahorro energético y estamos hablando de una cultura de cambio, ¿no? Seguimos haciendo las mismas cosas y más. Bueno, ahí ya cada uno puede opinar lo que quiera, ¿no? En relación a las terrazas sostenibles, pues son productos remanufacturados, ¿no? Que vienen del reciclado de otros productos y bueno, y a la vez, bueno, pues aseguran la seguridad y el rendimiento, ¿no? Y sobre todo que no se termine convirtiendo en otros residuos, sino que bueno, pues cada vez que reducir emisiones de CO2, el consumo de agua y colaborar en causas solidarias. Aquí lo que fabrican son parasoles ecológicos y el poliéster se utiliza de botellas recicladas. Bueno, tienen el objetivo de desarrollo sostenible
y tienen la entidad que es INEC en España y bueno, las dificultades, ¿no?, que se han identificado. Por ejemplo, hay una falta de regulación de lo que es la circularidad también. Bueno, por los problemas de calidad que puedan incorporar las capas, todo eso es mejorable, ¿no?, lógicamente. Bueno, esto podéis ver más información. Los tecnosoles también, aquí hay esta buena práctica, he puesto aquí la página, os tengo puesto al lado de la buena práctica la página también por si la queréis buscar. Son productos que sustituyen sustituyen algunos materiales por otros más sostenibles y se potencia la circularidad en los procesos productivos. Aquí estábamos hablando antes de las certificaciones, ¿no? Certificaciones y ecoetiquetas. Bueno, declaraciones ambientales de productos, etcétera. ¿Cuáles son los objetivos? Pues todo esto aquí, que lo podéis ir viendo tranquilamente, pero mejorar la gestión de los residuos, ¿vale? Y consiguiendo la valorización de los mismos. Importantísimo, y es, creo que es un trabajo magnífico, pues recuperar superficie inmovilizando contaminantes y minimizando la erosión, ¿no? Porque, bueno, tenemos un problema de contaminantes en el suelo y generar zonas de protección. A la vez que se mejora la gestión y tratamiento de las aguas. Recuperar la biodiversidad creando nuevos nichos ecológicos, pensar en el medio ambiente y favorecer el desarrollo socioeconómico creando proyectos empresariales. De luchar contra el cambio climático. Es que me he acordado ahora que estoy revisando esto, una noticia de, no sé si lo he escuchado, porque creo que ha salido, creo que era ayer o antes de ayer en el telediario, no sé, hace poco. Y además ha debido ser estos días de fiesta que está viendo las noticias y eso, y una zona de, no sé si a lo mejor no es, pero más o menos, es una zona en Brasil, en una favela, que habían convertido un terreno que estaba, bueno, pues totalmente deteriorado, totalmente estropeado, una zona súper deprimida y tal, habían hecho una especie de corredor verde con huertos, todo lleno de huertos urbanos, ¿no? Pero la gente iba allí a cultivar el huerto, llevaban sus alimentos, tenían allí, bueno, pues sus cosas y había cambiado la vida totalmente, ¿no? Le cambiaba la vida porque era una zona, bueno, pues casi comanche por allí, ¿no? Y se ha convertido en algo de uso, de convivencia, de creación, de riqueza, de cultura, de todo, ¿no? Entonces, bueno, estas actuaciones son importantes y pueden aparecer cuando mejora el entorno nuevos proyectos empresariales de diferentes ámbitos. Y aquí es donde tenemos nosotros que pensar en cuántas cosas se mejoran, ¿no? A la vez que se recuperan terrenos y bueno. Y a mí me parece que es muy valiosa, ¿no? Y podéis verlo también aquí tenéis todos los objetivos de desarrollo sostenible que trabaja y bueno, lo podéis ver luego en la propia página web que la tenéis ahí. Otra cosa, por ejemplo, la vida de una percha. Esto es una empresa que es verdad que, bueno, pues que se ha fijado en las perchas, recogida de los textiles, de otros residuos y de electrónicos y demás, porque antes cuando María comentaba, es que fíjate tú, un producto, claro, eso tiene que ver con su diseño, ¿no? Si desde el diseño del producto le vamos incorporando diferentes materiales, madera, plástico, metal, cartón, etcétera. Entonces, bueno, usa las partes en productos nuevos con la misma función. Entonces recogen, bueno, pues separadamente todo esto. Y esto es una empresa, o sea que en la recogida y en la reutilización y en la reclasificación y todo esto tenemos también nichos de negocio, ¿no? ¿Cuál es el objetivo?
pues crear un modelo de circularidad que se pueda llevar a todo el textil, ¿no? Bueno, pues esto ha empezado con las perchas y aquí se separan, se reciclan y tal. Entonces, ¿cuál es el problema que tienen? Porque no hay estándares y definiciones legales para todo este tipo de negocios ya, ¿no? Y bueno, aquí tienen la clasificación también de los objetivos de desarrollo sostenible y bueno, pues demuestra que a un producto se le puede dar mucho uso. Capitán Denim viene un enlace que os voy a poner, a ver si soy capaz de... Voy a poneros el enlace de esta página porque me parece interesante que creamos la tecnología. Y como veis, cada vez hay más empresas que están trabajando en esta... Así que, bueno, pues suponen un ejemplo de buenas prácticas. Pues la voy a poner para que la podamos comentar, porque me gustaría que hicierais los comentarios. Si no queréis hacerlo en el chat, o sea, a través del micro, podéis hacerlo en el chat. Bueno, pues esta página tengo aquí. Bueno, pues os explica esta la ropa en qué consiste, ¿no? En toda la, bueno, pues la producción ecológica. Aquí tenéis todo el proceso, cómo se va trabajando, cómo se utiliza. Sabéis la cantidad de agua, por ejemplo, la cantidad de emisiones que... Por eso digo que todo tiene su qué, ¿no? Su trampa, su residuo, su impacto, porque al final al reciclar pues, también se consume, se generan residuos, se generan desechos. Entonces, bueno, pues aquí tenéis todo este proceso para que veamos cómo se producen estos pantalones que, bueno, que son más ecológicos y que ahorran 90% de agua en la producción. Bueno, aquí tenéis que ver, me imagino que esto es un proceso que ha aumentado y que tiene un crecimiento hasta que consigamos impacto cero o impacto positivo. Aquí ahí tenéis más información sobre las materias primas secundarias, ¿no? La importancia que tienen ya y cómo optimizar los residuos aquí, ¿no? Bueno, aquí hay mucha información muy interesante que os la he puesto para que podáis acceder a ella. Consiste en explicar todo esto aquí, todas las áreas y pues, todo lo que hacen, ¿no? Y si os interesa, lo podéis ver. Yo creo que cuando nos planteamos pensar en un negocio, una nueva línea, en algo, debemos de investigar, ¿no? Este trabajo que estamos haciendo aquí un poquito para poner nuestra idea en valor y bueno, trabajar con ella. Aquí esta buena práctica. Obtención del certificado residuo cero, bueno, pues trata de recoger y clasificar los residuos, ¿no?, que se generan. Entonces, bueno, se trata de conseguir un cambio de comportamiento, ¿no?, y que la gente empiece a cooperar. Bueno, como objetivo siempre son estos, ¿no? Reducir la utilización de nuevos recursos naturales, utilizar materia prima secundaria y tenéis ahí, bueno, muchos enlaces, tenéis aquí el enlace del certificado residuos cero y bueno, se trata ya de ir consiguiendo todo esto, ¿no? Aquí hay una página que yo ahora he puesto porque sí que me parece interesante de ver. Soy capaz de acceder a ella, a ver, porque desde aquí se me va.
A ver, aquí ha crecido cero. Voy a... Lo voy a poner para que lo podamos comentar. Bueno, como veis, ya hay muchas tiendas en el mercado para higiene personal y aceitado y depilación. Vale, son, estas son mayoría clásica, no tienen, es reutilizable, aleación y cromada. Vale, no se corroe y es compatible con la cuchilla. Siempre esta maquinilla dura toda la vida y vale, pues dejaba aquí y ya tienes que buscar la hoja de aceite como las antiguas que se ponía, os acordáis, ¿no? Que se metía la cuchilla. Y bueno, cero plástico y reciclable. Y luego reciclable porque lo es, pero la cuchilla no es reciclable. Bueno, alimentación, hogar, cepillo, es decir, hay ya una serie de productos que son bio, que vienen en envases reciclables, bueno, y cada vez será más fácil. Mira, María, tu competencia con las bolsas, ¿vale? Aquí puedes ver muchas ideas. Para, por ejemplo, las típicas taleguitas de vosotros, a lo mejor no os acordáis de eso, pero yo recuerdo las taleguitas de tela donde llevábamos el bogadillo al colegio, antes del papel albal y antes de tantas cosas, y que yo luego las he utilizado y las he seguido utilizando porque además las he tenido para mis hijos y las tengo para muchos usos, ¿no? Unas taleguitas de tela súper monas. Para llevar, que además no falta ni el botón, porque. María, te lo digo para que vayas tomando nota, si se te ocurren cosas, ¿no? con tu negocio. Aquí tienes mil modelos de bolsas de mallas, de todos los colores, y bueno, tú con la imaginación que tienes y con la cantidad de cosas que estás haciendo, pues fíjate, las bolsas para cubiertos, etcétera, envases para llevar la comida, ¿no? Al trabajo, en fin, se puede pensar en muchísimas cosas. Tenemos aquí otro sitio que también es interesante y bueno, estos simplemente son ejemplos que yo ejemplos que voy poniendo. Para que vayamos hablando y que lo veamos y que reflexionemos con nuestro modelo de negocio. El movimiento es de residuo cero, que estáis en Instagram, donde podéis ir siguiendo. Y bueno, aquí está la oportunidad de negocio también, ¿no? En cambiar esta manera de consumir y en buscar otros productos que sustituyan. Yo he encontrado productos que es inimaginable, ¿no? Que aquí hemos hablado de ellos y productos inimaginables que se pueden sustituir por algo que, como os decía, las tarjetas para los bocadillos, reciclable, ecológico, higiénico, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esta es la basura de esta persona, que ya hay muchas personas que se dedican además a compartir cómo lo hacen. Y que no generan residuos, ¿no? Y esta es la basura de un año. Bueno, pues plástico y demás. Entonces, bueno, aquí tenéis la historia de la bolsa de plástico y bueno, y aquí la regla de reducir, reciclar, etcétera. ¿Y qué hacer con todo esto, no? Bueno, tenéis ya aquí muchísima información
para poder ir implementando esto tanto en nuestro uso cotidiano como en nuestra producción, nuestra empresa, o en la idea de negocio, o nuestro servicio, o a nuestros proveedores, ¿no? Que no tenemos por qué estar bueno, pues en una línea que no nos interesa. Aquí hay una, hay un ejemplo de design thinking, de cómo resolver un problema. Una empresa que aquí, esto lo pongo porque, por ejemplo, hay productos que para nosotros se han hecho habituales, como son las cápsulas de café, que generan una cantidad de desperdicio al aluminio, ¿no? Aparte que estamos bebiendo parte de aluminio en el componente de la cápsula. Y por aquí he encontrado unas cápsulas que son... Yo no utilizo, lo digo, pero se utiliza muchísimo, ¿no? Y aquí estaba el ejemplo de lo que se ha... Cómo el design thinking ha resuelto este problema que habla de una empresa que cada minuto ha calculado la... a ver, esta empresa ha calculado cuántas cápsulas se producen, ¿no? Y lo que se gasta. Y las que se tiran a la basura, porque hablábamos antes, lo que se recicla, bueno, y lo que se tira, ¿no? Y no se recicla. 20.000 millones de cápsulas de aluminio o de plástico al año. Entonces, ¿cuál es la solución que se le ha dado? Bueno, pues en este caso concreto se ha buscado una solución con la herramienta de Design Thinking y bueno, al final, ¿a qué se ha llegado? Pues al final se ha llegado a esto, a una cápsula de café que son reutilizables. Aquí las tenéis y bueno, además el gasto, ¿no? Ya no solamente que evitas desperdicio, sino el gasto que tú te ahorras, porque claro, tú estás pagando un envase que estás cuidando. Y bueno, luego la higiene, ¿no? La higiene de lo que te estás metiendo está bueno. Pues toda esta página ya tenéis muchísimas. Esto nos puede dar ideas para lo que comentábamos antes, nuestra propia bueno, pues nuestra vida cotidiana y también para nuestro negocio. Yo he estado todo esto, me gustaría que lo fuerais un poquito poniendo ahí en el, bueno, pues poniendo en el, ahí como se dice, en la defensa, ¿no? Para sacarlo luego a colación y comentarlo. Me acabo de unir y doy fe de que las cápsulas de café se reciclan. Sí. Sí. Sí, pero lo interesante de esto es que lo han resuelto el problema del cálculo, ¿no? Del cálculo del gasto que había de las cápsulas de café y todo eso se ha resuelto con a través de la metodología de Design Thinking. La empresa se puso las pilas a resolverlo y lo que ha hecho es pues crear una cápsula de acero inoxidable de otros materiales que son reciclables, que la puedes reutilizar siempre, con lo cual dejas de gastar dinero en la cápsula. Lo interesante es que se resolvió con la metodología Design y viene en uno de los enlaces que tengo por ahí, cómo se ha ido resolviendo este tema mediante el design, ¿no? Que al principio empezamos con las ideas locas y luego ya acabamos pues yéndonos a la realidad, prototipando, testando, preguntando a la gente, pues con todo ese proceso que estuvimos viendo el otro día. Y por eso me parecía muy interesante traerlo a colación para esto, ¿no? ¿Cómo se ha resuelto con el design thinking este problema? Ahí lo tenéis y podéis investigar un poquito, pero me parece que es interesante. Bueno, quería comentar una herramienta que tiene LocalThin, hay que registrarse y demás, pero vamos a evaluarnos con esta por ver otra, para que luego entréis, si queréis, la de LocalThin, vamos a ver el test.
Con esta herramienta, si queréis, ponemos el ejemplo, María, de tu empresa. Y aquí lo que nos va a permitir es diagnosticar la circularidad de la empresa. De esa manera también podemos mejorar y hacernos una pequeña, bueno, pues como una alineación, ¿no? Con todo lo que estábamos hablando de la circularidad. Aquí voy a acceder directamente al sitio que lo tenéis aquí para que luego lo hagáis en vuestra intimidad, si queréis, tranquilamente. Con vuestra empresa, ¿no? Entonces, si queréis, vamos a hacer un test para que veáis cómo funciona y vamos a tener una empresa de prueba, por ejemplo. Si queréis, María, ponemos el nombre vamos a poner María Textil, María Bolsos, ¿vale? Vamos a poner María, gerente, vamos a poner por más agilidad, vamos a poner mi correo, bueno, ese ya lo tengo yo registrado. Venga, el sector es industrial, ¿no? Y textil. ¿Vale? Bueno, Vale. con estos datos vamos a ir simplemente navegando de un sitio a otro y aquí lo que te va es a ir todo lo que hemos hablado aquí, ¿vale? En diferentes momentos, lo que nos va a ir es un poco enseñando o diciendo en qué cosas nos tenemos que fijar. Dice, ningún proveedor es de proximidad. Más del 25% de las compras las realiza proveedores de proximidad. Y aquí dice, más del 25%, entre un 1 y un 25%, se realizan a proveedores, o sea, más del 25%, ¿vale? Y aquí puedes escribir el porqué. Busco proveedores cercanos, ¿vale? Bueno, pues así vamos a ir poniendo políticas de compra. Las compras a proveedores cumplen un criterio de sostenibilidad. Las compras a más del 50%, pues más del 50%, porque tú cumples todos los criterios de sostenibilidad, puesto que es ropa que se va a tirar. La trazabilidad, vale, nunca, fíjate, algo que parecía que no entraba en sostenibilidad, aquí lo tenemos. Nunca ha realizado un análisis de la estructura y las prácticas de sostenibilidad de cadena de proveedores. Sí. Entendemos por cadena de proveedores a las personas que nos están facilitando sus ropas de desecho, pues deberíamos de ver que si estamos trazando la estructura y la sostenibilidad que tiene. Aquí es a todos y aquí es solo a los proveedores directos. Vale, vamos a poner esta porque no tenemos control sobre lo que hace antes de darnos la ropa. ¿Vale? ¿Estás implementando con tu material y con tu ropa algún plan de mejora de la estrategia energética con objetivos que incluyan criterios sostenidos a corto y a largo plazo? ¿O ya lo has implementado? Entonces, bueno, pues en este momento no lo habíamos pensado, pues dice, bueno, pues actualmente no estamos implementando ningún plan, ¿vale? Actualmente no, porque no disponemos de certificación ambiental ni tampoco estamos cuantificando los impactos ambientales, lógicamente, y si estamos generando residuos, no estamos generando ningún residuo. El envasado. Yo, por lo que tengo entendido, María, tú. Nunca no has realizado un análisis del impacto ambiental de los envases, pero porque tú no estás utilizando envase. Entonces, lo has modificado para obtener un rendimiento, pero no has realizado análisis del impacto y no. Sí los has modificado, porque yo entiendo que tú en tu producción. El envasado que utiliza no, o sea, es el más ecológico posible, puesto que no envasas, no hay envase. La durabilidad del producto. No vendes productos de usar y tirar y todos los productos cuentan con la garantía comercial.
que mejora las condiciones de la garantía legal, es decir, tienen una garantía no solamente legal, sino también comercial, al decir, entiendo yo, que tu producto va a durar mucho más de lo que de lo esperado, ¿no? Luego, otra cosa, que ninguno de tus productos genera residuos y todo el envasado y todo el ensamblado que lleva es reutilizable, porque comentaba el otro día, por ejemplo, el ensamblado, o que porque estabas pensando en poner el botón de madera que fuera reutilizable, etcétera, ¿no? Es decir, cuando ya no quiero el botón, pues lo quito y lo puedo utilizar para ponérmelo yo en mi ropa. Productos vendidos como servicio. Todos los productos se venden al consumidor y no se ofrecen como servicio. Aquí también te puede dar una pequeña muestra, idea, ¿no? De la posibilidad de ofrecer uno más servicios en sustitución de la venta. ¿Ofrece algún servicio? Bueno, ahí te lo puedes plantear, ¿vale? Te puedes plantear esta servitización, si de alguna manera puedes dar un servicio. ¿Proporciona un servicio de mantenimiento para reparar los productos usados? Es decir, yo te he comprado una bolsa y un bolso y ahora digo, oye, mira, quiero que me lo mantengas, ocúpate de pues, reciclármelo de nuevo, volverme a aceptar. Vale, pues vamos a entender que sí, que proporciona un servicio de mantenimiento, ¿no? Me das una cinta para cuando se me gaste la que tiene, etcétera. ¿Recuperación, recolección de productos usados para la reutilización o de los envases? Sí, porque precisamente se trata de eso. Vas a recoger luego lo que no se esté utilizando. Los productos que vende es desmontable, de manera que las partes puedan reutilizarse, ¿no? Lo que decíamos, una de tus prácticas de mejora podría ser desarrollar, por ejemplo, desarrollar un manual en donde al usuario se le cuente y se le informe sobre, bueno, cómo desmontar, cómo sustituir las partes o reutilizarlas, ¿vale? Por tanto, en ese sentido, lo cumples al máximo Vale, y esta ya la tenemos también. Vale, ya tenemos. Vale, ¿no has modificado o si has modificado algún envase? Análisis del impacto ambiental. Vamos a poner que se ha modificado para tener mejor rendimiento ambiental, ¿vale? Que esa no la habíamos hecho. Vale, vamos a calcular el índice de circularidad. Y ya, con esto hemos creado tu herramienta y las propuestas de mejora. Aquí tienes muchísima información, puedes hacer un nuevo test, te lo paso. Yo voy a tomar Iboso por... A ver si su papá me hacer aquí en el chat. Mira, en el chat lo tienes ahí. Esta es nuestra herramienta de medición. Lo voy a poner aquí para que lo tengáis. Entonces, vale, aquí tienes un alto potencial de mejora en la fabricación y distribución. Y en todo lo demás, bueno, pues tienes una alta evaluación del índice de circularidad, 86 de 100. ¿Aquí cómo te proponen las mejoras? Pues la cadena de suministro analizada desde la óptica de la sostenibilidad para implementar una estrategia de compra que integre los criterios. ¿Vale? Bueno, aquí pues, te señala dónde puedes consultar información y dónde puedes mejorar, cómo cuantificar el impacto ambiental de las materias primas, la cadena de proveedores. En fabricación y distribución, bueno, pues tienes aquí toda la información, por ejemplo, con diseñar categorías de productos para alargar su vida útil. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, pues aquí date cuenta que
Aquí tiene la información, ¿no? La hoja de ruta para ecodiseño, lo que vamos a decir, la metodología para concebir o rediseñar productos, y aquí hay casos de éxito, ¿no? Fijaos aquí, es que hay muchísima información, entonces tenemos que centrarnos en lo que nosotros queremos mejorar concretamente, ¿no? Aquí tienes todo esto, si te me voy a exportar, por si quieres como ejemplo, que luego lo veáis y bueno, lo voy a poner, si os parece bien, el reporte. Luego lo voy a compartir en la plataforma por si lo queréis ver. Sí, compártelo, por favor. Sí, lo voy a bajar y lo voy a poner en la plataforma y lo estoy guardando para que no... Por cierto, ya que voy a entrar en la plataforma luego, si alguien ha tenido algún problema para acceder o necesita ayuda en algo o quiere algo, que lo comente, ¿vale? Pero bueno, como veis, hay muchas herramientas, he visto, porque esta herramienta es mucho más antigua. Yo ya la conocí hace tiempo, pero y es curioso porque si esto lo hemos hecho con una empresa que tiene fabricación y distribución, pero si lo hacemos con empresas de servicios, que yo he medido algunas de servicios, y es curioso porque es verdad que hay muchas mejoras que la propia empresa no lo cree, no cree que pueda implementarlas, ¿no? Lo que comentábamos al principio, pues mira, pídele a tus proveedores que el material de limpieza sea ecológico, que la organización del trabajo sea de tal manera, un montón de exigencias, ¿no? Que va a hacer que todo el mundo, en ese sentido, mejore y todos mejoremos y alcancemos ante estos compromisos. Luego lo subo, pero ya que estamos aquí os lo comento, si alguien quiere que me lo diga, ¿vale? Para la duda que tenga relación a la plataforma. Bueno, esto es una herramienta que a mí me parece útil, sencilla, muy, muy rápida, porque además no hay que registrarse. Luego está la de Eurocírculo de Poste, que hay que registrarse y es más lenta, pero si queréis, bueno, si nos da tiempo, ahora cuando terminemos, le echamos un vistazo. Eso voy a hacer un poquito de publicidad. Seguimos con las buenas prácticas, más ejemplos de empresas que han implementado buenas prácticas en la moda la moda red, ¿no? Reciclar ropa. Esta está en Madrid. Y lo que hacen es fomentar la reutilización de productos que están en buenas condiciones, ¿no? Antes comentabais eso, que la ropa, tanto con la moda, se pasa enseguida. Y aquí, bueno, pues no solamente ropa, también recogida de residuos de aparatos electrónicos. Eso es que comentábamos al principio, que mucha gente deja en los contenedores fuera o dentro, porque no sabe qué hacer con ellos. Etcétera. Bueno, pues aquí lo tenéis, ¿no? Tanto los objetivos como en qué consiste y la entidad que lo lleva a cabo, ¿no? Siempre está la clasificación de los objetivos sostenibles y las dificultades. De momento, uno de los problemas que estamos encontrando en todos los ejemplos de buenas prácticas es la demanda insuficiente, ¿no? Y la alta inversión inicial. Aunque luego se recupere, sí que es un gran esfuerzo. Y para una empresa pequeña, pues es bastante grande. Aquí tenemos, como un ejemplo de cómo innovar para resolver todo este problema de los residuos. Es que generamos, el primer día lo veíamos, generamos una cantidad de residuos que no cabemos en nuestra convivencia ya con tanto residuo, ¿no? Y además, bueno, pues se han estado llevando a vertederos mundiales, que son países
ciencia de desarrollo, como se permitía antes de llamar. Y bueno, ya eso ya tiene que terminar, ¿no? Y cada uno se tiene que hacer cargo de su propio residuo, organizarlo y convertirlo en una materia prima secundaria, ¿no? Aquí hay una información que, bueno, pues ya resulta de utilidad, la dejo aquí, para, con este ejemplo. Y bueno, aquí también he incorporado un ejemplo del día a día, porque esto nos sirve tanto para nuestro trabajo en la empresa como para nuestro trabajo diario, ¿no? Por ejemplo, al igual que la página de Objetivos de Desarrollo Sostenible, cómo poner en marcha todo esto, en estos ejemplos, bueno, pues voy a pasar aquí. Vale, aquí tenéis ejemplos, ¿no? Bueno, si conocéis algún ejemplo, aquí os podéis descargar la guía gratuita para llevar una vida más eco-friendly, como se llama. Bueno, esto volvemos otra vez a la discusión del principio, cuando veíamos la fábrica de escobas de plástico, ¿no? Botellas que se convierten en alfombrillas y salpicaderos. Bueno, el reciclaje. Neumáticos transformados en zapatos. Construcción sostenible, Stanley Homes, que es la que hemos visto. Bueno, módulos de madera que duran toda la vida. Decoración con desechos electrónicos y plástico. Claro, yo pondría muchas de estas innovaciones en stand-by, ¿no? Bueno, las ciudades con materiales reciclados, lo que hablábamos, con residuos de plástico se están haciendo carriles bici, pero también se están haciendo paseos, se están haciendo otro tipo de construcciones. Las ventajas, bueno, aquí tenéis todo lo que estamos hablando, la sostenibilidad y al aumento de la circularidad. Y bueno, en la transición en la que estamos, de economía lineal a economía circular, todavía estamos muy lejos de alcanzar la circularidad que tanto se arroba muchas empresas, ¿no? Pero creo que el trabajo está empezado, creo que debemos seguir intentándolo, seguir trabajando en ello. Creo que se abren muchísimas oportunidades de negocio y eso es algo que en lo que hay que trabajar, muchas relacionadas con todos los sectores. A mí me gustaría volver un poquito sobre el inicio, ¿no? Lo que comentábamos al principio, relacionada con la alimentación, relacionada con la producción de ropa, con la producción de soluciones, todas estas soluciones, si no podemos consumir bolsas de plástico, habrá que dar soluciones, si no podemos consumir pajitas, habrá que dar soluciones, si no podemos consumir gasolina, gasóleo, porque es caro, porque contamina y porque nos ponemos un impuesto a ello, pues habrá que buscar soluciones. Y ahí están, bueno, pues las ideas, porque realmente no nos olvidemos que como si dijéramos el origen del negocio es dar la solución a un cliente que está dispuesto a pagar por esa solución. Si no, no hay negocio. O sea, yo tengo un problema. Si tú no me resuelves ese problema, no vas a hacer negocio conmigo. Intenta resolverme el problema. ¿Y cuál es mi problema? Pues mira, mi problema es que a lo mejor quiero fumar y ya no me dejan. Hay que buscar otra solución. A lo mejor quiero ir en coche y ya no puedo. Hay que buscar otra solución. Y de hecho se están desarrollando soluciones. Pero también hay otros problemas, como por ejemplo, que veíamos el primer día que los recursos son limitados, que todas las personas tenemos derecho a acceder a esos recursos, y cuando hablo de recursos hablo de alimentación, bebida, consumo de productos de higiene, de todo. Hay que producir en circularidad y a lo mejor el producir un filete de vaca de verdad, cuesta muchísimo porque a la vaca hay que alimentarla con muchas hectáreas, la vaca emite muchísimo metano, y contamina, y la manera de producir también.
Y curiosamente es que esta mañana se me ha venido a la cabeza lo de la vaca, porque esta mañana estaban hablando que en Israel, me parece que era, habían conseguido crear ya no sé cuántos gramos de carne a partir de una célula de carne de vaca. Pero es que creo que en Brasil o en algún sitio está también produciendo, o en España quizás. Aunque voy a buscar la noticia porque me parece interesante, ¿no? Como podemos estar un poquito al loro con todas estas cosas. Estaban produciendo ya un filete de pescado, lo que supondría eso, ¿no? En conservación del medio. Entonces voy a buscar la noticia porque no parece cierta, pero lo es. Hablo de fabricación en 3D. Pasa la noticia, todavía no. Vale, aquí. Aquí, pues mira, una empresa catalana. Creo que es la empresa catalana. A ver, tengo aquí. Aquí lo podéis ver, ¿verdad? Un filete de salmón usando una impresora 3D. Y esta es la startup austríaca, perdón, usando proteínas de origen vegetal como algas y setas, ¿vale? Reduce el impacto medioambiental, evita riesgos para la salud, evita todo esto, la cantidad de metales pesados que trae el pescado, etcétera, ¿no? Hay una, pero había otra que un filete de una empresa catalana que también está en la misma línea. Bueno, aquí habla más del futuro, ¿no? No habla tanto de, habla más de un proyecto de futuro, pero no sé si era Israel en carne de vaca. Creo que habíamos seguido. Vale, sí, es la empresa de allí, de impresión en 3D. Esta es la noticia que he escuchado esta mañana y han comentado algo del pescado. Vale, controlo cualquier tipo de filete y utilizan tecnología de impresión tridimensional y componentes naturales de la carne. ¿Vale? Es así, es un filete. Y a partir de células de vaca, en tres dimensiones. Bien, aquí imprime, perdón, imprime las células vivas para crecer, diferenciarse e interactuar para conseguir la sustentabilidad, tal y tal y tal. Vale, pues esto, bueno, es una de las soluciones que se están dando, ¿no? A los problemas de los que estamos hablando. Esos problemas que no nos permiten, bueno, pues, recursos para todo, la cantidad de residuos, la cantidad de. ¿Qué ocurrirá? Bueno, como ocurrirá de siempre, volvemos a lo mismo, el mercado evoluciona, quizás hay un tipo de economía lineal que está llegando a su fin y que no lo queremos ver porque es muy incómodo, ¿no? Pero es real y está ahí, ¿no? Entonces hay que adaptarse y cambiar. Y para eso tenemos que intentar abrir nuestra mente. Yo creo que todo lo que hemos visto aquí nos puede dar muchísimas ideas de negocio. Importantísimo el ver cuál es el dolor de la gente, ¿no? ¿Qué necesita? ¿Qué le duele? ¿Qué problema quiere solucionar? Y da unas claves el primer día. Luego, claro, eso hay que llevarlo a la práctica. Y llevarlo a la práctica es complicado porque nos supone mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho cambio de mentalidad, ¿no? Ponernos en una postura bastante estresada. Pero creo que las soluciones van por ahí. Aquí tenéis, bueno, pues claro, tiendas, pero muchísima información, ¿no? Para resolver todo eso. Bueno, estos son los ejemplos del día a día. Luego sí me gustaría también hablar de los objetivos de desarrollo sostenible.
Ya lo comentamos la otra vez, no creo que quede más volver sobre ellos. Y bueno, ver que al final están todos relacionados, que es fácil, yo creo que no es difícil, no sé vosotros la percepción que tenéis después de todo lo que hemos comentado. Creo que es fácil implementarlo, porque al final es pensar un poquito, mirar un poquito más allá, ¿no? Centrarnos más en las soluciones y en los productos. E intentar dar solución a todo esto. Bueno, ya tenéis la página de la ONU, que os la pasé el otro día, os la paso para aprovechar si queréis. De todas maneras, lo voy a poner en la plataforma, ¿vale? Aunque sí que lo quiero poner en el chat para que no se pierda. Pero pues, si le queréis echar ahora un vistazo. Vale, ahí lo tenéis, ¿no? Podéis acceder desde ahí y bueno, analizar qué estamos haciendo cada uno de nosotros para esta repercusión que pudiera tener nuestro negocio y analizar también en circularidad, ¿no? ¿Cómo lo estamos haciendo, qué podemos mejorar y qué más podemos hacer para seguir en esta línea. Aquí os voy a pasar un enlace que es el PDF de mi TECO. Voy a poner aquí para que lo veamos aquí también. Voy a poner, quiero que lo veamos. Bueno, es un PDF. Yo este PDF, si os resulta interesante, os lo voy a poner en la plataforma. Creo que ya está. El catálogo, yo, bueno, pues básicamente es una de las fuentes de trabajo que he tenido porque están aquí clasificadas las buenas prácticas. Y decíamos al principio que una buena práctica no es buena ni mala en sí misma, o sea, no es una calificación ética o moral, ¿no? Es definir unos procesos que pueden ser estandarizados para que nos sirvan de ejemplo a los demás. No es algo que yo diga que esto es bueno y esto es malo, porque, bueno, hay prácticas que aparentemente podrían ser buenas, pero luego no lo son. Entonces, se trata de establecer una especie de metodología, ¿vale? Una metodología o unos criterios objetivos. Os voy a añadir, la voy a poner aquí el catálogo, porque bueno, yo he puesto algunas, he puesto las más, bueno, que me parecían a mí como más ilustrativas, ¿no? Pero realmente, bueno, pues aquí tenéis. Como si dijéramos, la justificación, la metodología y los criterios que hemos visto al principio de todo, de cerrar, bueno, pues todos cerrando el círculo de vida, compartir, colaborar, responsabilidad, pensamiento global, ¿no? Todo esto que hemos visto al principio y luego ya me he centrado en los ejemplos. En los ejemplos vienen. Bueno, como veis, los logos que hemos ido viendo, las clasificaciones y demás, ¿no? Es un catálogo que va a crecer, lógicamente. Me imagino que estas empresas también crecerán, mejorarán, aparecerán empresas que lo hagan muy bien, que además impulsen a otras a continuar con las mejoras. En este sentido, yo soy bastante, bastante positiva y bastante optimista, ¿no? Porque creo que es la solución y creo que también al plantearse retos sociales, retos económicos y retos ambientales, vamos a hacer un gran esfuerzo porque no nos queda más remedio. No es porque, aparte que queramos hacerlo por responsabilidad,
aparte de todo eso, es porque tenemos ese espíritu de mejora, ¿no? Y que mi negocio, bueno, si yo me dedico a pescar y veo que ellos están haciendo filetes de pescado, me pondría las pilas, ¿no? O tengo vacas y veo que, oye, la carne sintética está ofreciendo las mismas características, el mismo sabor, es mucho más barata y más fácil de producir, puede llegar a mucha más gente y resolver problemas de alimentación, lógicamente me pondría las pilas. Y eso también con mi ropa. Si tengo una tienda de ropa y estoy en la moda de usar, tirar, usar, tirar, pues también viendo el cambio de mentalidad de la gente, viendo el cambio del mercado y viendo lo que nos va a costar tener que deshacernos del residuo o el coste que vamos a pagar porque luego se traten todos esos residuos, etcétera. A lo mejor también me preocuparía, ¿no? E intentaría buscar una línea de negocio que fuera dando soluciones a todo eso. Por eso me parece que es importante que tanto los que tenemos un negocio, como los que estamos pensando en montarlo, como los que trabajamos con personas que están planteándose montar un negocio, creo que deberíamos preocuparnos mucho por cambiar, por mejorar y por abrir líneas de negocio que sean rentables, ¿no? Y que nos ayuden a seguir manteniéndonos como si estuviéramos con vida en el mercado. Bueno, estas, como veis, hemos visto, no hemos visto todas, porque, bueno, yo he ido poniendo algunas. Hay preparación para reutilización de electrodomésticos. Producción controlada de estrubita para recuperación de materias primas. Ya habéis visto el conflicto con las materias primas también, la escasez y las dificultades que tenemos, ¿no? A reutilización en aguas residuales urbanas, mezclas asfálticas que están hechas con residuos de neumáticos, obtención de diésel verde a partir de plástico. Bueno, yo no sé aquí los retos y las dificultades cumplir con los problemas de calidad, claro, y las especificaciones de las normativas. Bueno, esta la hemos visto, la alternativa circular en la movilidad. Y bueno, el intercambio de conocimiento e iniciativas municipales, es verdad que ha habido un impulso en todas las entidades locales, ¿no? Y bueno, por fin han llegado a campañas y a generar conocimiento. Esta del sustrato la hemos visto también, las de las perchas, bueno, y a todo lo que se nos vaya ocurriendo. Gestión circular de un parque de maquinaria de construcción. Vale, aquí emisiones, energía y residuos, ¿no? Esto va a algo muy bastante potente en este sentido, usando las energías renovables. El certificado de residuos cero también lo hemos visto. Y una demolición con criterio de un hospital con criterio de revalorización y reciclado de materiales. Pues, fijaros la importancia que tiene eso, ¿no? La cantidad de material que se termina yendo a llamar escombrera. Modelos de economía circular en la construcción de carreteras. Esta también lo hemos comentado, aunque no lo habías visto, para potenciar el aprovechamiento de residuos y sus productos para la construcción. ¿Vale? Y bueno, un firme con materiales de origen bio. Se han hecho, hay varias gente que está probando cómo utilizar materiales que vienen de otros residuos, unas de neumáticos, otras de botellas de plástico, etcétera. Ahí quedan, ¿no? Ahí quedan en el asfalto. Y eso sí es circular, eso sí queda ahí. Bueno, mejorar el conocimiento científico para desarrollar nuevas tecnologías. Aquí tenemos. Bueno, pues información relaciona con plantas térmicas para fabricar energía de limpieza para el hogar. Ya,
Claro, la verdad es que el uso de los productos agrícolas, los que se utilizan en los invernaderos, en el campo, ¿no? Para las matas que se ponen tanto para evitar la pérdida de humedad como para evitar el crecimiento de productos de hierbas y demás. Bueno, que luego quedan por ahí tirados en el campo, en una corriente de eso, lo digo, ¿no? Que cada vez que va por la carretera se ve un montón. Y bueno, se usa para hacer productos de limpieza. Zero Waste, que ya hemos visto alguna de estas, y mejora la recogida y separación de vehículos, hoy perdón, de residuos. Biocombustibles. También, es decir, tenemos aquí, bueno, y esto es una recogida de unas buenas prácticas que no ha hecho más que empezar, ¿no? Bueno, más medidas que fomentan el reciclado. No sé, aquí se me ocurren un montón de cosas. A ver qué vosotros. Ah, es tan interesante porque simplemente una segunda vida para los auriculares. Un nuevo modelo de negocio que lo que hace es, a María, lo que tú comentabas que era muy difícil, dice que aquí lo que hace se basa en eso precisamente, no en vender, sino en ofrecer un servicio, como los auriculares para servicios turísticos, lúdicos y transporte. Aquí lo que tratan es recogen, transportan, procesan, remanufacturan y recomercializan los auriculares recogidos. ¿Vale? Y bueno, pues se le aumenta la vida útil del producto y cambia el sistema. Aquí es verdad que hay muchas complejidades porque es algo muy innovador y no hay estándares ni definiciones legales, ¿no? Y bueno, tenemos que cambiar nuestros comportamientos con todo esto, es decir, empezar a dejar de ser propietarios de y pasar a ser usuarios de. No, porque así el residuo quedará siempre en manos del responsable. Bueno, recursos metálicos, la economía circular en el municipio de Gavá, intercambiar información y coordinación. Y bueno, pues ayudar al territorio. Aquí se trata de imponer los principios de economía circular y aquí pues aumentar la sensibilidad de todo el mundo y tenemos aquí toda la información, ¿no? Vale, aquí lo tenéis, si queréis echar un vistazo de lo que se está haciendo. Las certificaciones, etcétera, etcétera. Vamos, aceites industriales también, es decir, hemos ido viendo muchas. Circular Lab. Bueno, reciclos, todo esto han ido siendo ejemplos de economía circular y buenas prácticas que están clasificadas y están aquí señaladas. Entonces, bueno, también era importante. Hablábamos el primer día de la innovación social, ¿os acordáis, no? El cambio y bueno, pensar también en solucionar problemas sociales. Aquí uno de ellos es la inserción de personas. Da igual, insertar personas que tengan dificultades en el mercado laboral, tengan de una discapacidad o de un problema de otro tipo, más social, más personal, más médico, etc. Bueno, una plataforma de sinergia que promueve la creación de cauces para intercambiar información, ¿no? Catálogo de buenas prácticas, etcétera. Aquí tenemos mucha más información y lo vamos a ver qué tal, porque, bueno, como veis, siempre se habla de la circularidad y bueno, tendrán aquí la información del proyecto, cómo se pone en marcha,
y bueno, las cosas que llevan haciendo, ¿no? Gestión de recursos de energía y agua en ciudades, gestión de recursos en entornos rurales, transición energética, análisis de datos para realizar nuevas oportunidades y formación, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis también más información de esta empresa. Donde íbamos, estamos con Simbiosi y nos quedan algunas. Otra red circular para una plataforma digital para valorizar residuos de empresa y medir los beneficios generados. No, yo creo que la parte de medición es fundamental porque el medir nos permite analizar, estudiar, ver y mejorar. Si no mido, no sé si lo estoy, qué objetivos tengo, ¿no? Y luego para la parte de difusión también es importante. Voy a ver la página sin salirnos para ponerla aquí. También por si queréis echar un vistazo, aquí tenéis en qué consiste y el impacto. Hablábamos antes de os acordáis del triángulo que pusimos al principio, ¿verdad? ¿Cuál es el impacto social, cuál es el impacto medioambiental y cuál es el impacto económico? Las tres patas de la circularidad: lo social, lo medioambiental y lo económico. No funciona una sin otra, ¿no? Y bueno, aquí tenéis para empresas cómo comprar materias primas secundarias de las que hemos hablado antes y los excedentes de tu empresa, ¿no? Te ayudamos a vender. Fijaros lo importante que es esto. Yo estoy fabricando, a mí me cuenta muchísima gente. Por ejemplo, los problemas que tienen fabricantes, los problemas que tienen con los residuos, porque no los pueden dejar, porque no se los recogen, porque, bueno, pues aquí tienes cómo puedes hacer además negocio con tus residuos. Entonces, bueno, esto está muy, muy inventado dentro de la circularidad, ¿no? Y además que mide los beneficios o los objetivos que hayas conseguido y te va dando unos parámetros de mejora. Ahí tenemos un centro de ecodiseño. Ya hemos hablado un poquito de qué consiste en hacer un diseño mucho más sostenible, eliminar, que eso lo puso el ejemplo María perfectamente con las cuchillas, ¿no? Eliminar tantos componentes diferentes que bueno, simplificar. Al final, ecodiseñar es simplificar también. Alojamientos de proximidad, productos remanufacturados, materiales que provengan reciclados, espacios habitables para familias en riesgo de exclusión social como productos reciclados. Y garantizar el estándar de confort y calidad del ambiente interior, claro, lógicamente, el tema, bueno, pues aislamiento, etcétera, ausencia de ruido, y tenga una cierta calidad, ¿no? El observatorio de las ocupaciones para crear empleo verde, políticas de empleo vinculado, empleo verde y políticas de empleo vinculado y todas las políticas que favorezcan la implantación de la circularidad en las empresas. Aquí tenéis una herramienta de evaluación que no hemos visto, porque hemos visto otras. Como veis, también hay más herramientas a ver en lista de herramientas de.
No aparece en sí la herramienta propiamente dicha, pero bueno, la podemos buscar de otra manera que vayamos más directo. Luego, ahora lo vemos. Vale, es la misma de Interrezo, es la misma que os puse yo ahí, la tenéis ahí más arriba, os acordáis, ¿verdad? Que la he puesto. Bueno, un calzado con productos que vengan de reciclado de otros productos, ese también lo tenemos aquí. Que ya hemos visto algunos, ¿no? Calzado con productos reciclables, bueno, con muchísimo, hay mucho, ahí se está trabajando bastante en esta línea. Bueno, pues este es el catálogo de buenas prácticas. Aquí básicamente están como, si dijéramos los ejemplos, puede haber más buenas prácticas que se vayan incorporando y puede haber otro tipo de catálogo. Este es como si dijéramos más oficial. Y nos podemos guiar aquí un poquito para ver estas buenas prácticas, ¿no? Que no olvidemos que son estas que están aquí. Y os voy a colgar el catálogo en la plataforma para que podáis verlo. Yo creo que ya hemos visto básicamente todo lo que quería que viéramos, así que no se me escapara nada. Si quedan los minutos para comentar, preguntar, trabajar un poquito sobre vuestros proyectos, me gustaría escucharos porque creo que el feedback es importantísimo, ¿no? Y bueno, lo que queráis comentar, pues será bienvenido. Pues no sé, ya. Bueno, Alberto, ¿qué tal? Bien, ¿que tenéis algún comentario o algo? ¿No? ¿Queréis comentar alguna pregunta, alguna duda, algo que queráis aportar con vuestras, bueno, pues, con vuestras propias reflexiones? Bueno, aquí tenéis el catálogo, me gustaría que le echaréis un vistazo tranquilamente, os lo voy a subir, ¿vale? Y bueno, es el momento de preguntar, comentar o si, bueno, que os ha parecido la herramienta la podéis utilizar aunque tengáis una empresa de servicio. Aunque muchas veces es verdad que me dicen, no, yo buenas prácticas no fabrico, no produzco, yo solamente presto un servicio, pero claro, en tu servicio también puedes buscar proveedores cercanos, puedes buscar cómo ser más eficiente, cómo organizar el trabajo, cómo hacer menos recorrido, es decir, disminuir el consumo de agua, generar algún impacto positivo, ¿no? Lo que hablábamos antes, todos tenemos un impacto, pero vamos a buscar que ese impacto sea positivo. Vale, Isabel, es que Isabel no puedes hablar porque tiene mal el micro, pero yo lo leo bien, concienciar. Empezamos por nosotros, cambiando nuestra manera de trabajar, para seguir mejorando, ¿no? Implementando todo esto y yo creo que es importante tener una vista puesta en el mercado y un poquito más adelante, ¿no? Para ver por dónde va la línea de negocio también, ¿no? Pensar también en nuestra empresa. Pero gracias, Isabel, por tus comentarios. ¿Alguien tiene algún comentario? Si no, pues cerramos el puesto, por así decirlo. Bueno, pues creo que hay que reflexionar sobre todo esto. A lo mejor nos hemos quedado ahí con,
Bueno, pues ¿cómo podemos aplicar esto en nuestro negocio? Yo sí que lo quiero contextualizar un poco, ya que no me comentáis nada, antes de irnos, que aprovecho estos últimos minutos para contextualizarnos. Empezamos con la definición de economía circular. Creo que ahí ya cambia un poco esa idea que tenemos de la linealidad, ¿no? De entrar en el círculo de impacto positivo, impacto cero, impacto positivo. Luego, la idea, el design thinking para implantar cualquier cambio es una herramienta que podemos utilizar en nuestro negocio. No os olvidéis de que hay muchas herramientas y no tienen por qué ser todas con una metodología estricta, que por eso es lo más interesante, lo que más me gusta del design, todas las cartitas del design que tenéis aquí para hacer innovación, cambio, prototipado, testero, trabajo de empatía, lo que sea, lo tenéis aquí, os puede ayudar o ayudar sobre todo a trabajar en equipo. Y hoy ha sido las buenas prácticas y el próximo día que me preguntáis es el próximo jueves. Lo que vamos a ver es la teoría del cambio, cómo vamos a implementar el cambio. Y para eso lo que sí que vamos a contextualizar de nuevo, ¿no? Vamos a tener presente todo lo que hemos visto. Si me gustaría que echaréis un vistazo en la plataforma para, bueno, pues revisar, comentar en el foro si queréis. Y nos vemos el jueves próximo, que es el jueves 16, aquí, ¿vale? Cosas que ocurran, cosas que surjan, noticias interesantes para nuestro negocio, pues me encantaría que las aportarais, ¿vale? Ponerlas en el foro si queréis y luego yo las comento. Por mi parte, una cosita que quiero decir, vamos a ver, vamos a, voy a ver si me da, porque no sé si me da, a ver, vale, os estoy poniendo en el, está en la plataforma, pero estoy poniendo en el chat el formulario de satisfacción de este proyecto, vamos, de este taller, ¿de acuerdo? Para que lo sepáis. Una cosa también que quiero deciros es que para aquellos que han asistido a los seminarios, al webinar anterior, vamos a emitir unos certificados que estamos terminándolos para que lo tengáis, ¿vale? Y que un poco la semana que viene tenemos una cosa que parece un poco rara, que es la teoría del cambio, pero que tiene una pinta muy molona y que es bueno que veáis, básicamente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues eso, que tengáis en cuenta que aunque parece una cosa un poco rara, ¿vale? Pues es una cosa molona. De acuerdo. Sí, pero no es raro, es verdad. A ver, vivimos en el cambio y creo que es algo que tenemos que asumir. Y si tenemos herramientas metodológicas que nos ayuden a afrontar el cambio y etcétera, etcétera, bueno, pues mucho mejor, ¿no? Yo no me enrollo. Creo que hoy por hoy tenemos muchísima información. Creo que nos puede ayudar a cambiar un poco la mentalidad, todos estos ejemplos que hemos visto, y implantar buenas prácticas en nuestro negocio. Nos va a ayudar muchísimo a vendernos mejor, a que nos consideren mejor. Si no podemos conseguir una certificación de calidad, pero podemos tener alguna buena práctica, pues lo podemos también utilizar como algo positivo, ¿no? Que impacta en la mente de nuestros clientes. Y nada, ánimo y hasta la semana que viene. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Gracias, Alberto, por poner el formulario. Y nada, quien no lo pueda, quien se le pase a hacerlo, ya sabe que lo tiene en la plataforma o se lo mandamos por correo, ¿vale? Venga, ok. Bueno, muchísimas gracias. Que tengáis buena tarde. Adiós. Adiós.